Hola amigos de oyentes de Ácido. Prometí algo mejor que un texto escrito y acá estoy, haciendo una mini columna del extraño especialmente para ustedes. Me tomo un trago de vino. Le voy a pedir a mi asistente que por favor baje un poquito la música. Gracias, querida. Hoy quiero hablarles de un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant, de quien siempre hablo y con quien le quemo la peluca a mucha gente, tenía una idea que llamaba el reino de los fines. En el reino de los fines, todos los seres humanos cuidan a otros seres humanos como si fueran un fin en sí mismo y no un medio para conseguir lo que ellos quieren. Es decir, tratan a otros seres humanos como se tratarían a ellos mismos. No los cagan, no los usan, no les mienten, los tratan como un fin en sí mismo. El reino de los fines, esta especie de paraíso kantiano, es un lugar que nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque la gente es una mierda. Para que el reino de los fines sucediera, decía Kant, necesitamos que todas las personas sean santos. Entonces, si eso nunca va a suceder, Kant se pregunta, ¿para qué trabajar por el reino de los fines? Y la respuesta es algo así como que el reino de los fines es un ideal regulativo, es algo que nos sirve para vivir mejor, para mejorar, no sé para qué, pero nos sirve, aunque nunca vaya a suceder. Bueno, que Ácido vuelva nunca va a suceder. Lo sabemos todos los que trabajamos en Ácido, Ácido no va a volver jamás. Sin embargo, hashtag que vuelva Ácido es algo hermoso. Este grupo, oyentes de Ácido, es algo hermoso. Entonces, que vuelva Ácido el hashtag o que vuelva Ácido de verdad en el mundo real es un ideal regulativo. Es como el reino de los fines. No va a pasar. Pero si trabajamos para que eso pase, la vida es un poco mejor. Por lo menos más divertida. Esa fue la mini columna del extraño para el grupo de oyentes de Ácido en su segundo aniversario. Quiero agradecerle a Guillotina por la casaca, a Fede Barroso por el canal de YouTube. Y también le quiero agradecer a Federico Rodrigo García por los photoshops de Marilyn y el photoshop de la Mona Lisa travesti. También le quiero agradecer a mi hermosa asistente, cuyo nombre no voy a decir y que me está mandando un beso detrás de cámara. Muchas gracias a todos los oyentes de Ácido. Chao.